Hola a todos, soy Johnny. Hoy estamos en otro video de Super Mario Maker. Este es otro tutorial pequeñín. Aquí les voy a mostrar cómo conseguir un hongo muy especial en Super Mario Maker. Vamos a jugar. Vamos a ver, en el mundo de Mario hay varios tipos de hongos distintos. Primero está el hongo normal y corriente que conocemos ya, que nos hace grandes. Luego está habría otro que sería el que nos transforma en diferentes personajes, que sería el hongo misterioso. En este caso soy Pac-Man. Ok. Y por último está uno que es muy extraño, que es una variante de este hongo. De hecho, si uno, en teoría, uno de cada 10 más o menos, uno de cada 50 tal vez, no sé cuál es realmente el rate, estoy bateando. Pero uno de cada cierta cantidad de esos hongos normales sale así. A veces dirán, wow, no pasó nada, eres Pac-Man todavía. Es porque era Pac-Man, así que vamos a usarlo y vean que es un hongo delgadín y extraño. Ya va, que no quiero usarlo todavía, no quiero que ustedes lo vean aún. Y bueno, para conseguir este hongo extraño, que no les voy a mostrar todavía el resultado, aunque ya lo están viendo probablemente en el thumbnail y lo vieron, así que bueno, Johnny haciendo spoilers. La manera de conseguirlo es la siguiente. En el modo, aparte del modo, los modos en línea, que serían aquí niveles mundiales y los 100 Marios y todos esos modos, hay un modo local que se llama Desafío de los 10 Marios. En este desafío de los 10 Marios, uno tiene 10 vidas para pasar por 8 pantallas distintas. Son 8 pantallas que vienen en el juego. De hecho, cuando uno pasa las 8 pantallas, a uno se las van desbloqueando para uno poder verlas. Vamos a ver si las podemos ver aquí un segundo. Estamos aquí, niveles de ejemplo, son estos. Estos se van desbloqueando lentamente con cada vez que uno juega el modo de los 10 Marios. Ahora, con el modo de los 10 Marios resulta que hay un límite, porque obviamente no puede haber pantallas infinitas en el juego. Y hay hasta aquí, está hasta la parte 16 por 4, ahí son 40 y 64, 68, bueno, son 60 y algo pantallas. Al lograr desbloquear todas esas pantallas, ustedes van a desbloquear estas últimas 4. Si ustedes han visto el Nintendo World Championship, saben cuáles son estas 4 pantallas. Estas son las 4 pantallas que se usaron en el campeonato mundial de Nintendo que se llevó a cabo en E3. Que de hecho pueden ir a verlo. Voy a poner el link en la descripción para que puedan ir a verlo. Estas son las 4 pantallas que se usaron en la final de ese torneo. Son las 4 pantallas que estuvieron hechas por la gente del equipo de Treehouse de Nintendo. Y están aquí. Ahora, cuando uno tiene la valentía de ponerse a cursarlas. Por ejemplo, pongamos esta. Y lograr concluirlas, que es lo más importante. Si uno logra concluir las 4, pasar las 4, a uno le dan como premio el hongo raro 1. Es extraño, muy muy extraño. Dios, aquí solo salen enemigos. Obviamente yo ya las pasé y me dan la opción de tener ese hongo. Ese hongo se consigue aparte, o sea, cuando ya uno lo pone para ponerlo en el juego, lo que se hace es agarrar un hongo normal y se agita y se transforma en ese hongo. Así que aquí hay un... ¡Oh, mierda! Una bestia extraña de 3 cabezas. Bueno, no me voy a embotar mucho en que esto se logre. Voy a simplemente intentarlo tal vez un par de veces más para que ustedes lo puedan ver. Pero ya después de eso, lo dejamos ahí para que puedan ir a ver qué es el efecto que hace. ¡Oh! Le caí exacto al Goomba. Lo que se hace entonces es ir y hacer todos los niveles de Nintendo World Championship. ¡Oh! Bueno. No nos quedemos aquí pegados porque no tiene sentido. Vamos a volver a crear un nivel. Creo que se debería quedar el nivel que estábamos haciendo. Sí, ahí está. Entonces les hago la demostración. Aquí está el hongo normal. Uno lo agarra, lo agita y se transforma en el hongo delgado extraño. Ok, ahora sí. Es hora de la gran revelación del día. ¿Están listos? Vean. Oh sí, hermoso Mario, flaco y extraño. Pero bueno, eso es todo por este video. Si les gustó el video, denle like, comenten, suscriban y todas esas cosas para que me ayuden a seguir haciendo más videos como este en este canal. Y recuerden que pueden seguirme en Twitch para mis transmisiones, no solo de Mario Maker, sino de otros juegos. Bueno, todos los juegos que estoy pasando en el momento. Como Mario Maker en este caso, y como Disney Infinity, y como bueno, muchos otros que van a ver por ahí. Así que bueno, eso es todo con Mario Flaco y los veo en el próximo video. ¡Adiós!